Ejemplo, tenemos aquí un bebé que llora, lo escuchamos todos, ven, está en la nursery. Hay otros bebés que obviamente lo van a seguir rápidamente al escuchar. Martin Hoffman y también Martin and Clark hace unos años realizaron estudios cuyos datos vemos aquí en pantalla. Hoffman fue el primero en llevar a cabo estos estudios. Si llora un bebé, por ejemplo, al escuchar a otro que llora, obviamente con una tabla de sonidos va a llorar. Y en general, el bebé que no llora frente a la distinción del llanto de sus congéneres, nos permite de alguna manera determinar que muchas veces nacemos en un estado de confusión. Hay bebés que distinguen su propio llanto del llanto de los demás. Pero, por ejemplo, con una edad media de 18 horas, lloran más los bebés cuando llora un bebé de su misma edad, más que un bebé de otro bebé, por así decirlo, que es mayor que él. Por ejemplo, si es la misma edad, llora más, si tiene 11 meses, llora menos, y realmente en el pequeño llanto del bebé mucho mayor, el que acaba de nacer ya no llora tanto. Lo que nosotros vimos a nivel evolutivo es que este distrés por empatía, por ejemplo, no se quieren alimentar a la alimentación, o justamente lloran porque llora otro bebé, nos lleva al tema de la simpatía, en inglés sympathy por compasión, y a la empatía. De manera que esta es, digamos, el camino que nosotros preparamos para el desarrollo de la moralidad. Y así se desarrolla esta empatía. Vayamos ahora al laboratorio. Lo que nosotros utilizamos en forma diaria, están en un escáner acá, cuando están justamente en el dispositivo de imágenes. Les voy a mostrar ahora algunas imágenes de, bueno, dolor en algunas partes del cuerpo. Discúlpenme, estoy yendo muy rápida. Aquí. Muy bien. ¿Ven? Con dolor o con dolor severo. Ustedes ya se pueden imaginar cómo puede doler esto o cómo no puede no doler. Además, ustedes están imaginando cómo está sufriendo esa persona que está con esa tijera en la mano. Y aquí, obviamente, hemos determinado la red neuronal involucrada en la experiencia de primera mano del procesamiento del dolor, lo cual incluye justamente el SME, el SSC, tienen la ínsula anterior, la corteza cingulada anterior, el gris peri, el periacueducto gris, la SMA, todas estas partes, asimismo como la corteza prefrontal, la dorsolateral y el tálamo, están involucradas en la matriz de dinero, de, perdón, de dolor. Entonces, cuando uno realmente siente ese dolor por efecto reflejo, porque si bien nosotros estamos observando la imagen y no nos está ocurriendo la situación que causa dolor, por empatía sentimos, imaginamos el dolor que está sintiendo la otra persona gracias al funcionamiento de esta gran neuronal que en gran medida compromete a la matriz del dolor en forma extensiva con cada una de las partes que yo mencioné. Es el tema de la nocicepción o nocicepción que tiene que ver justamente con esta ubicación en la amígdala cerebral. Ustedes se imaginan que el otro está experimentando dolor, la imaginación desencadena esa respuesta de aversión frente a la situación que podría causar dolor o que de hecho ha causado dolor en el experimento. Ahora, ¿por qué? Entonces nosotros vemos que se desarrolla, digamos, esta red neuronal que hace sentir dolor, imaginando o viendo cómo otros sufren, porque realmente el amor nos hace sufrir, por así decirlo, la evolución de esa preocupación empática a través de la encefalización de la capacidad nociceptiva. Tiene que ver con esa evolución de la empatía que se ha ido desarrollando a través de nuestra encefalización de la capacidad nociceptiva. Todo el sistema del dolor sabemos que lo visualizamos como un mecanismo homeostático, mantiene a nuestro organismo en equilibrio, en buenas condiciones. Ya en 1940 se hablaba justamente de estos procesos dinámicos que se producen en el organismo humano, en el mesencéfalo,
que de alguna manera nos llevan a sentir un nivel de, bueno, hambre, sed, ansiedad. Entonces el dolor tiene que ser visto dentro de este complejo. Pero a través de la selección natural, el sistema del dolor obviamente brinda soporte y apoyo y motiva la capacidad para desarrollar el apego social. Hay diferentes aspectos que tienen que ver justamente con la corteza cingulada anterior, la ínsula anterior, la capacidad de tomar conciencia por parte del organismo que está desencadenando ese sentimiento de dolor en nosotros cuando vemos que otro sufre, o ese compromiso y apego social. En términos generales, en este sentido, este mecanismo de dolor físico hace un viraje y cambia, es cooptado, por así decirlo, para brindar soporte y apoyo al dolor psicológico. Por ejemplo, si a ustedes les agrada una persona, se llevan bien, ven que está sufriendo, van a sentir de alguna manera ese dolor. Y también el grado de apego o de relación con la familia. Esta es mi familia, no los utilizan en el estudio, pero son fotos de ellos. Y les voy a mostrar justamente como los elementos prime, principales que desencadenan ese sentimiento. Por ejemplo, la fotografía de un ser querido, por ejemplo, antes de que usted venga al laboratorio, deme la foto de algún pariente suyo y después de otra persona que usted no conoce, un extraño, en fin, que no es amigo ni miembro de su familia. ¿Y qué hemos visto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el primero, el yo, y después vemos una, bueno, imagen con dolor o dolor potencial o controlado. Después vemos un ser querido, un desconocido, y vamos creando estos bloques. ¿Y qué descubrimos? Retrotraigo a la anterior slides. Nosotros vimos la encefalización de las transiciones de la evaluación del dolor, justamente, de esa experiencia de dolor, que pasaron de ser simplemente un fenómeno físico, que es la nocicepción, justamente un fenómeno psicosociológico, dependiendo de la región, justamente, que va a estar afectada cuando uno ve cada una de esas imágenes. De hecho, cuando uno se imagina que es uno el que está sufriendo el dolor, ve el SC, el SMA, las cortezas afectan esta parte, va desapareciendo un poco cuando es un ser querido y ya casi es inexistente para un desconocido. Tengo 12 minutos más todavía. ¿Qué puedo hacer en 12 minutos? Bien. Me disculpo porque voy a saltear rápidamente algunas transparencias con diferentes partes del cuerpo que están en dolor. No quiero dedicarme tanto a cómo regulamos la empatía y quiero mostrarles justamente algunos videos de personas que están con dolor. ¿Lo ven aquí? Esto es para la toma de perspectivas. Cuando uno ve estos videos y yo les digo, imagínense que ustedes son estas personas, imagínense qué está sintiendo esta mujer, van a descubrir una activación del mismo tipo de red neuronal. El yo en un lado y como el otro está escuchando realmente un sonido sumamente desagradable. A veces, en general, uno no siente el dolor del otro. En el New York Times sí lo dice, pero en la realidad es muy difícil de verlo. Lo que pasa que, claro, obviamente, ahora vamos a ir rápidamente abordando cada uno de estos temas. Ahora ya no me quedan 12, sino 10 minutos nada más. Vamos a ver, discúlpenme, pero voy a volver a la Argentina. Voy a regresar, no se preocupen. Antes yo mencioné algo que tenía que ver con que cuando vemos gente que sufre, por ejemplo, bueno, funciona de manera distinta si conocemos a la persona, es amigo, es familiar o no lo es, y sobre todo con el dolor del enemigo. Ahora, ¿qué pasa? También dije que si hay demasiada empatía, eso es peligroso también. ¿Por qué? Porque si uno de alguna manera tiene una propensión muy marcada a las emociones negativas, lo que uno tiene son respuestas por parte del organismo acrecentadas que están asociadas con emociones de gran estrés, nos consume los recursos fisiológicos, obviamente, de alguna manera, porque se excita negativamente el organismo a una velocidad
sociedad mucho más grande que aquella que requiere la línea de base, el eje hipotalámico, pituitario o hipofisario adrenal. Se obviamente incrementa la respuesta cardiovascular y a nivel del sistema nervioso simpático, y todas esas urgencias de tipo altruista